nos llevó de aquí a el señor a Guadalajara después de una bronca con mi mujer. Y ya nos tocó, gracias a la influencia de un compañero, que ahorita es obispo, el señor obispo Benjamín Castillo, nos metieron al encuentro así. Gloria se puso de acuerdo con él y a los 8 días estábamos ya viviendo el fin de semana. Me llevaron a mí a fuerzas, porque yo no quería. Bueno, ella se comprometió porque era su cumpleaños y me dijo que se le daba un regalo. Y después me dijo que ese era su regalo. Entonces se puso de acuerdo con Benjamín, yo nunca me enteré. Y nos hablaron para el fin de semana. Así que yo iba todavía ciega sin saber a qué iba. Semana fuimos con otro compañero. Para esto ya otros compañeros nos habían invitado y los habíamos rechazado porque decíamos que el encuentro no era para nosotros. Vivimos el fin de semana. Después del fin de semana nos invitaron a un encuentro profundo y también nosotros buscando cómo traer parejas o cómo le hacíamos para llevar parejas al fin de semana de Guadalajara, que eran nuestros amigos, porque nos gustó muchísimo la experiencia. Nos invitaron también a Expansión. O sea, había un equipo de expansión, nos dijeron que por qué Colima, porque decíamos, nosotros vivíamos en Colima, teníamos muchos amigos y queríamos llevar a todas nuestras amistades, parientes y compadres. Y efectivamente así fue el fin de. Nos dieron los primeros 8 lugares para llevarlos a Guadalajara y llevamos casi puros compadres. Sí, llenamos de compadres ahí. Por cierto, uno de los que fueron a ellos fueron Leopoldo y Melba Chacón, que después fueron la primer pareja que debutó con nosotros cuando dimos el primer fin de semana. Me acuerdo muy bien que la primera vez que venimos a dar una noche de formación, ahí a la parroquia del sacerdote, nomás llegaron dos parejas. Fue la desilusión más. Venimos como 4 o 5 de Guadalajara y no hubo nadie para dar la noche de información. Me acuerdo que Gloria y yo nos agarramos llorando de tristeza y el padre Javier González nos dijo: Paco, esas son las cosas de Dios, ustedes no se preocupen, eso les va a pasar muchas veces, así que no le aflojen. Puedo decir que los frutos más grandes primero es entender que Dios es amor, que solamente juntos nos complementamos, que nuestras diferencias son las que más nos deben de unir. Yo puedo decir que logré la perfección casi del matrimonio hasta el día que Gloria se fue al cielo. Y creo que ahí entendí que la misión que ella tenía era esa, porque ofreció la vida porque el movimiento diera frutos, principalmente con nuestra hija. Y después vimos culminado ese regalo tan maravilloso y entender que solo juntos creamos ese amor y que somos imagen y semejanza de Dios. Y eso lo debemos de empezar por nuestras casas, por nuestros hogares, porque solamente así nos complementamos. ¿Y cómo conocen nuestros hijos a Dios? Si no es a través del amor de los papás juntos, que se lo hagamos visible.